Hola, bienvenidos a la semana 2 de Economía Política. Es un gusto, nuevamente me presento, yo soy Dani Oviedo y bueno, les estaré llevando por estas 9 semanas. Espero que hayan podido leer los materiales de semana 1, por más que no hay tarea en la semana 1, siempre le inculcamos a los estudiantes, los participantes del curso, de que ya puedan comenzar a entrar y que realmente lean los materiales, porque ahí está todo, digamos. Esos materiales elaborados por la unidad, digamos, bien dirigido para un ambiente virtual. Así que bueno, semana 2, en esta semana vamos a estar explorando principalmente los factores económicos. El enfoque que damos en este curso de economía política es básicamente un pantallazo de la economía y vamos a agarrar un poco las escuelas tradicionales en donde hablamos de factores económicos del trabajo, el capital y la tierra, ¿no? Que es un concepto que algunos ya economistas más modernos hablan también de la propiedad intelectual en innovación y en la tecnología como otro factor de trabajo que se engloba. Pero nosotros en este curso vamos a hablar de eso, los tres, digamos, la escuela tradicional. Vamos a entrar un poco en mayor detalle con respecto al trabajo, acerca de los diferentes enfoques que le dieron los economistas. Hablar un poco de Karl Marx, etcétera, que también tuvieron visiones un poco radicales. Y en lo que es sistemas económicos, digamos, en donde vamos a discutir economía libre, planificada, etcétera, eso vamos a hablar recién en la semana 5. Así que en esta semana, con respecto a los sistemas económicos, simplemente entramos en el ámbito del trabajo, para que se entienda un poco cómo se organizaba el trabajo y un poco la historia de cómo llegamos a lo que tenemos hoy día comúnmente en la mayoría de las economías, ¿no?, del mundo. Y bueno, después el capital, brevemente cómo el factor de capital es definitivamente un factor de producción. Y el trabajo, ¿verdad? Que si uno solo no tiene capital ni tierra, tiene que trabajar. Si tenés mucho capital, por más que no tengas ni tierra ni quieras trabajar, podés igual producir. Y lo mismo si tenés tierra y no tenés ni capital ni trabajo, igual uno puede subarrendar y puede hacer un montón de cosas. Ese es un poco el concepto que damos por una parte. Y bueno, esta es semana 2, vamos a estar, yo estoy a disposición en cualquier momento, me pueden escribir en la mensajería de la plataforma y yo respondo generalmente dentro de las 24 horas. También tenemos un chat en vivo los miércoles a las 5:30 de la tarde. Y que ese tiempo sí me gustaría que puedan confirmar, porque eso a veces cambia, es decir, a veces me surgen cosas y lo voy cambiando, pero por lo general trato de mantenerlo para el miércoles de tarde, para que le dé suficiente tiempo para entre el lunes, martes, poder leer los materiales, y si es que tienen alguna duda el miércoles, todavía les da un tiempo como para poder adaptar el trabajo antes de la entrega, ¿no? Que espero que ustedes sean de que seas de prever y que no dejes para última hora la entrega de las tareas. Las tareas se hacen, están bien identificados cuál es la tarea de la semana, siempre tiene el rótulo de tarea de la semana X, y bueno, normalmente es una combinación de opción múltiple, alguno de desarrollar, pero bueno, si tienen alguna consulta, no duden en consultar en la mensajería, en la plataforma, y nuevamente es un gusto poder ser su facilitador. Gracias.